De champaña que me tomé sin permiso y me regañaron. Y luego me metí a estudiar cuando estaba en la preparatoria un curso de cómo cultivar uvas y cómo hacer vino ahí en la salida a Toluca, en Palo Alto. Y me marcó, me pareció como mágico, ¿no? Y entonces, sin saber muy bien para qué servía o qué podía hacer, me fui metiendo y ahí ya nunca salí de ese túnel. Seguimos revisando los vinos desde el 97. Y vemos cómo los vinos tienen están vivos, tienen esta ganancia en términos de perspectiva de sabores en el tiempo. Yo veo a México como un país que va a ir consolidando zonas. Nunca vamos a ser Francia y España en términos de volumen, de producción o de superficie de viñedo, pero sí con cosas que van a enriquecer mucho la oferta de vinos en la gastronomía. Por un lado, y hay una oferta de productos y de productores, ¿no?, que le puede incentivar al consumidor. Es decir, hay en el caso de Baja California alrededor de 140 bodegas, diferentes propuestas, diferentes productos, diferentes productores de primera generación que están como activando a que la gente se anime, ¿no? Veo cómo empieza a haber una contaminación, en el buen sentido, ¿no?, que las regiones del interior, San Luis, Guanajuato, Querétaro, empiezan a querer hacer sus pininos en el tema del vino. Tenemos 12 cosechas embotelladas y tenemos dos más en proceso. Entonces, de alguna manera da una idea de lo que somos como productores. Yo veo dos cosas muy bonitas. Uno, que veo las generaciones nuevas, los jóvenes interesados en el vino, con una capacidad crítica y con mucho conocimiento alrededor. Entonces, se están refrescando y obligando a que los productores seamos más creativos. Veo que cada vez hay mejor, yo como consumidor, veo cada vez que hay más vinos, mejores vinos y a precios más atractivos. Entonces, es un momento donde el consumidor con un poquito de cuidado puede encontrar cosas muy bonitas y tener consumos que antes era más difícil, ¿no?, porque no había ni la oferta, ni la calidad y mucho menos los precios, ¿no? Pues es un vino que sabe a México, ¿no? Así es un mosaico cultural, es una expresión contundente, ¿no? Es decir, que lo pruebas y sabes que es diferente, ¿no? Ya cuando te das cuenta, pues lo relacionas con nosotros. Es como muy dominante, ¿no? Desde esta propuesta que no se confunde, ¿no?